¿Cuándo? En el campo. ¿Qué cosas? Pañales. Vamos. Los voy a rodear de encajes. Si es niña, le pondrás tu nombre. Me alegro. Bueno, pues, a ver si con el ejemplo te animas. En esta casa hace falta un niño. Hace falta. Pues adelante. Dile a tu marido que piense menos en el trabajo. Él quiere juntar dinero y lo juntará, pero ¿a quién lo va a dejar cuando se muera? La botucita, la botucita, como un jazmín caliente tienes la risa, tienes la risa. A mí no me gusta hablar. Pero aquí se habla. Y no hay mal en ello. La que quiera honra, que la gane. Y el papá de un tobillo yo lo vi crecer. El que quiera honra, que se porte bien. Así se habla. Pero es que nunca se sabe nada. Lo cierto es que el marido se ha llevado a vivir con ellos a sus dos hermanas. ¿Las solteras? Sí. ¿Cómo estaban? Estaban encargados de cuidar la iglesia. Y ahora cuidarán de su cuñada. Yo no podría vivir con ellas. ¿Por qué? Porque dan miedo. ¿Miedo? Son como esas hojas grandes que nacen de pronto sobre los sepulcros. Están untadas con cera. Son metidas hacia adentro. Se me figura que guisan su comida con el aceite de las lámparas. ¿Están ya en la casa? Hace tiempo. El marido sale otra vez a sus piernas. ¿Pero se puede saber lo que ha ocurrido? Anteanoche, ella la pasó sentada en el tranco a pesar del frío. ¿Pero por qué? Le cuesta trabajo estar en su casa. Estas machorras son así. Cuando podían estar haciendo encajes o confituras de manzanas, les gusta subirse al tejado y andar descalzas por esos ríos. ¿Quién eres tú para decir esas cosas? Ella no tiene hijos, pero no es por culpa suya. Tiene hijos la que quiere tenerlos. Es que las regalonas, las flojas, las endulzadas, no son a propósito para llevar el vientre arrugado. Se echan polvos de blancura y colorete y se prende ramos de arepa en busca de otro que no es marido. ¿No hay otra verdad? Es la única verdad que hemos conocido siempre. ¿Pero vosotras la habéis visto con otro? Nosotras no, pero la gente sí. Siempre la gente. Dicen que en dos ocasiones. ¿Y qué hacían? Hablaban. Hablar no es pecado. Hay una cosa en el mundo que es tan grave. Mi madre lo decía. No es lo mismo una mujer mirando unas rosas que una mujer mirando los muslos de un hombre. ¡Oh! Ella lo mira. ¿Pero a quién? ¿Aún no lo oyes? Entérate tú. ¿Quieres que te lo diga más claro? Sí, cuando no lo mira porque está sola, porque no lo tiene delante, lo lleva retratado en los ojos. Eso es mentira. ¿Y el marido? El marido está como sordo, parado, como un lagarto puesto al sol. Todo eso se arreglaría si tuvieras criaturas. Todo esto son cuestiones de gente que no tiene conformidad con su sino. Cada hora que transcurre aumenta el infierno en aquella casa. No, ella... Yo no debo tener manos de madre. ¿Por qué me dices eso? Porque estoy harta. Harta de tenerlas y no poderlas usar en cosa propia. Que estoy ofendida. Ofendida y rebajada hasta lo último. Viendo que los trigos apuntan, que las fuentes no cesan de dar agua y que paren las ovejas cientos de corderos y las perras. Y que parece que todo el campo puesto de pie me enseña sus crías tiernas y adormiladas. Yo siento dos golpes de martillo aquí, en lugar de la boca de mi niño. No me gusta lo que dices. Las mujeres, cuando tenéis hijos, no podéis pensar en las que no los tenemos. Os quedáis frescas, ignorantes, como el que nada en agua dulce no tiene idea de la sed. No te quiero decir lo que te digo siempre. Cada vez tengo más deseos y menos esperanzas. Mala cosa. Acabaré creyendo que yo misma soy mi hijo. Muchas veces bajo yo misma a echarle la comida a los bueyes, que antes no lo hacía porque ninguna mujer lo hace. Cuando paso por lo oscuro del cobertizo, mis pasos me suenan a pasos de hombre. Cada criatura tiene su razón. A pesar de todo, me sigue queriendo, ya ves cómo vivo. ¿Y tus cuñadas? Muerta me deis inmortaja si las dirijo alguna vez la conversación. ¿Y tu marido? Son tres contra mí. ¿Qué piensas? Figuraciones de gente que no tiene
la conciencia tranquila. Creen que me puede gustar otro hombre. No saben que aunque me gustara, lo primero de mi casta es la honradez. Son piedras delante de mí. No saben que yo, si quiero, puedo ser agua de arroyo que las llene. De todas maneras, creo que tu marido te sigue queriendo. Mi marido me da pan y casa. ¿Qué trabajos estás pasando? Pero acuérdate de las llagas de nuestro Señor. Ya ha despertado. Dentro de poco empezará a cantar. Los mismos ojos que tú. ¿Has visto? ¿Los has visto?